De acuerdo al informe que presentó Anacafé, el 30 de septiembre de 2022 concluyó el año cafetalero en donde se perfilaron importantes indicadores que no se observaban desde el 2010. El pronóstico apunta a un panorama positivo para el café de Guatemala a través de la implementación de estrategias y programas innovadores. En el año cafetalero 2021-2022 se exportaron 4.33 millones de quintales de café oro, equivalente a $1,136,175,862. Según datos del Banco de Guatemala a agosto de 2022, el café es el producto agroindustrial más importante en las exportaciones de Guatemala y el segundo más importante del total de exportaciones. Anualmente, el sector genera alrededor de 500,000 de empleos, sobre todo en unidades productivas medianas y grandes. 125,000 familias dependen directamente del cultivo. El café de Guatemala ha tenido como principal destino el mercado norteamericano y en el ejercicio cafetalero 2021-2022 importó 52% de la cosecha guatemalteca. Asimismo, sigue incrementando el interés en el mercado asiático y europeo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.